Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, lunes 20 de junio del año 2016. Tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad Científica del Sur, del programa de Derecho. Le damos la más cordial bienvenida y en ese sentido, dado que nos están buscando para ver cómo se desarrolla la sesión de consejo, vamos justamente a dar inicio y le voy a pedir a nuestro gerente municipal encargado de la Secretaría General el día de hoy que se va a tomar la lista del caso. Gino Francisco Costa Santolaya, Israel Orlando. En el caso del señor Costa, él ha presentado una solicitud de licencia que después vamos a ver, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Israel Orlando Acuña Bocoquis, Patricia María del Río Jiménez de la Vida, Susana Stiglitz Watson, Daniela Sofía Lozano Vito, Fran Carril Camino, Martín Marcial Bustamante Castro, Jorge Augusto del Vértiz González del Río, Alfredo Guillermo Regulo Sousa Locio. Hay cuadros en el palco. Muy bien, con el cuadro reglamentario damos por instalada la sesión y aprovechando la visita de los alumnos que hoy están con nosotros, les quiero explicar que esta sesión se transmite en tiempo real a través de la web de la municipalidad y a la vez que estamos transmitiendo la sesión hay lengua de señas para la comprensión por si hubiese alguna persona con discapacidad auditiva para que nos pueda seguir a través de la lengua de señas. Nosotros tenemos también en nuestro consejo una regidora, que es la regidora Susana Stiglitz, que ha tenido una discapacidad desde muy niña, auditiva, y por eso también es asistida con lengua de señas. Esa es la razón por la que ustedes ven quizá una doble traducción, un doble lenguaje de señas, tanto de este lado como en el lado de la pantalla. Muy bien, dicho esto, ahora sí entramos en lo que es la materia de la sesión. Tenemos un acta por revisar, ¿verdad? Efectivamente, señor alcalde. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del consejo de fecha 7 de junio de 2016. Todos los miembros del consejo han recibido virtualmente esta acta. Si hay alguna observación, por favor, si no se realizar en estos momentos. Si no hay observaciones, procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta mencionada, si van a expresarlo, levantando la mano. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. En el despacho, señor alcalde, está a disposición de los señores regidores el informe 140-178-2018-2016 de la Gerencia de Administración Tributaria, a través de los cuales informan sobre los resultados de la gestión de recaudación entre el 1 de marzo al 31 de mayo del año en curso. Muy bien. Está a disposición entonces de los miembros del consejo. Cualquier información al respecto, cualquier ampliación que se considerase necesaria puede hacerse a través también del señor Miguel Roa, que es el responsable de tal información. Bueno, ¿tenemos algún otro tema más en despacho? No, señor. No ha habido más temas en despacho. ¿Hay alguna solicitud, algún pedido por escrito? Tampoco. Tampoco habiendo, vamos a abrir la sesión de informes. Si hay un informe en mesa. Si no hay informes en mesa, yo aprovecharía para informar a los miembros del consejo sobre mi viaje a la ciudad de Bogotá, viaje que fue digamos, autorizado por el consejo la semana pasada, fue de lunes a miércoles, fue un viaje muy corto en realidad, para participar en una cumbre de cambio climático que fue organizada esta cumbre por el IFC, que es adscrito al Banco Mundial, y ahí se participó, se vieron algunas experiencias de importancia a nivel internacional y cómo se está abordando esta situación desde una perspectiva municipal, gubernamental y también de agentes privados. Una de las cosas que nosotros siempre hemos mencionado es que es muy importante pensar en local para después expandir esto a una visión más global, y hay un compromiso muy grande de parte de la Municipalidad de Miraflores para seguir trabajando por el tema de una mejora respecto del tema ambiental para a su vez preservar lo que es el tema del cambio climático. Ya lo hemos dicho, desde la época de la revolución industrial el clima ha ido variando y ha habido un aumento muy intenso, y lo que se ha buscado es ser consecuentes con esta situación
y hay un compromiso para que no siga aumentando esta situación de cambio climático, este calentamiento global. Y este compromiso es un compromiso que se asumió preparándose desde COP20 aquí en el Perú para después llegar a COP21 en París, en Francia. Y entonces todas las naciones hemos adquirido una serie de compromisos. La pregunta es, que lo que siempre nos hemos hecho nosotros, ¿cuál es nuestro compromiso desde el gobierno local para poder hacer que haya una mejora en ese aspecto? Y aquí estamos trabajando en varios frentes, como ustedes bien conocen, y eso lo hemos expresado ya, que son los frentes de programas que ya tenemos, como Basura que no es Basura, y algunos otros, como por ejemplo la posibilidad de tener, algo que se ha aprobado aquí en el Consejo, este tema de las bicicletas como movilidad sostenible, como la posibilidad de buscar un vehículo alternativo. Y dicho sea de paso, la semana pasada ya se publicó la declaratoria de interés que fue aprobada aquí en el Consejo para ver si hay alguna empresa que pueda estar interesada en competir con relación a este tema de la apuesta de las bicicletas. Otro de los aspectos importantes que nosotros venimos preparando es la posibilidad de un NAMA. NAMA es un acrónimo que tiene que ver con mejoras en cuanto a temas de vivienda, para poder ver cómo se está utilizando, por ejemplo, el agua, la electricidad y algunos otros aspectos más, y lo vamos a comenzar a medir en algunos espacios de la población. Hemos visualizado que debería comenzarse por la zona del barrio de Santa Cruz para después irlo expandiendo al resto del distrito. Eso es parte de un compromiso para poder mejorar la ecoeficiencia de los entornos y de las zonas que nosotros estamos regulando en el distrito. Esto es lo que quería poder informar. Agradezco también por la autorización otorgada para este viaje. Y cualquier otra información adicional, si quisieran algún elemento más, estoy a disposición de los miembros del Consejo para poder ampliar esta información. Muy bien, recibo los diálogos. Gracias, señor alcalde. Un breve informe. He estado mirando la ingrata experiencia que tenía hace poco, referente a personas que están en el colegio, de repente en media o en primaria, no lo sé, pero va a servir para una sugerencia también, que es el poco conocimiento que existe de nuestros héroes que llevan nombre a algunas calles. El colmo era que muchos, o no, bueno, no tantos, no conocían quién era Grau, lo cual ya es un extremo. Pero nuestra calle es Comandante Pinar, Enrique Palacios, Coronel Iglesias. Yo creo que sería muy bueno, como sugerencia, que en la revista se diera a conocer quiénes fueron y qué aportaron al país. La mayoría de estas son héroes y que son muy poco conocidos. Vale la pena informar en ese sentido. Muchas gracias. Solo una pregunta para estar más al tanto de lo que usted acaba de informar. Esta experiencia que usted ha tenido, ¿cómo así se ha producido? ¿Qué es lo que lo ha motivado a esta reflexión? Sí, conversando con algunos estudiantes. Simplemente no era una reunión formal, simplemente improvisada, casual. Y veo que uno de ellos no conocía quién era Grau. Otros no tenían la menor idea de quién era Comandante Pinar, o Enrique Palacios, o Diego Ferrey. No sabían. Yo creo que vale la pena utilizar la revista para eso. Gracias. Habría que, después le voy a pedir que usted nos pueda proporcionar cuál es el colegio del cual provienen estos alumnos para poder también hacer alguna labor con esa institución escolar. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo, y creo que ustedes son conscientes de ello, es estamos buscando, por ejemplo, que los colegios nacionales que están en el distrito tengan bibliotecas adecuadas. Se han ya ido abriendo algunos espacios en ese sentido y tenemos
de 12 lugares a tener nuevas bibliotecas o mejores bibliotecas, hemos ya llegado a la décima biblioteca. Entonces estamos en una cruzada que directamente no le corresponde a la municipalidad, le corresponde al Ministerio de Educación. Y en el caso que usted informa, es una labor que también le correspondería al Ministerio de Educación y fundamentalmente a cada institución escolar en cuanto a la formación. Me parece dramático lo que usted menciona, que no conozcan al Caballero de los Mares, que es Miguel Grau Seminario. Por lo menos creo que esa figura heroica tiene que ser debidamente conocida. Pero bueno, después le voy a pedir que nos pueda dar el nombre del colegio para poder hacer algún tipo de intervención con ellos. ¿De acuerdo? Exactamente, no sé qué colegio es, y si lo supiera, yo pienso que no vale la pena que fuera así, ¿no? Pero es que pero no atacamos el problema, profesor. Pero no lo conozco. Bueno, no vamos a poder lamentablemente atacar el problema de raíz como me hubiese gustado. ¿Algún otro informe? Si no hay más informes, procederemos a ingresar. Antes que nada, les voy a pedir si podemos poner en agenda la solicitud del regidor Dino Costa. ¿Está en agenda? Perfecto. Entonces, si está en agenda, ya no tengo más que pedir. Vamos a la orden del día. Proyecto de ordenanza que apruebe la tasa de estacionamiento vehicular en el distrito de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si vamos a empezar con señor de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la adenda del convenio intermunicipal Municipios sin Fronteras, Seguridad Ciudadana, Descongestionamiento Vial y Erradicación del Comercio Informal y Ambulatorio, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. También lo sometemos a debate. Aquellos miembros del consejo que quieran hacer algún tipo de expresión al respecto. Si no hay debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar, si no se expresaron sobre la conformidad, aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la licencia solicitada por el alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, del 30 de junio al 3 de julio de 2016, correspondiente a su periodo vacacional respectivo. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de conceder esa licencia, si no se expresaron sobre la conformidad, aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el teniente alcalde Gino Francisco Costa Santolaya del 18 al 22 de junio de 2016 por motivos personales. Al debate. No habiendo más temas que tratar en ese punto, vamos a proceder al voto. Si es que no hay alguna expresión con relación a la solicitud del señor teniente alcalde. Procedemos a votar entonces. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de conceder la licencia, si no se expresan en la conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. Ahora sí, ya no tenemos más temas, ¿verdad, doctor Mesa? Eso es todo, señor. No tenemos más temas que tratar. Voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos firmados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de esta exoneración y esta aprobación, si no se manifestarlo levantando la mano. Se ha aprobado por unanimidad de votos. No tenemos más temas que tratar. Agradecemos la presencia de los alumnos de la universidad, de los funcionarios y de todas las personas que nos han seguido por las ondas de Miratv. Aprovecho para reiterar un saludo que hicimos el día pasado para los padres de familia que ayer tuvieron el Día del Padre. Un abrazo para todos, agradecimiento. Y cerramos la sesión. Muchas gracias.